estoy muy agradecido a muchos amigos desconocidos por el momento, muchos grupos jóvenes, sobre todo, de diferentes países del mundo, en que en estos momentos, como yo observo por muchas noticias que tengo por internet, en Google, que están apoyándome. Y digo que le estoy muy agradecido. Conozco algunos grupos. Los más conocidos son en Barcelona, en Chile, en México, en Ecuador, en Uruguay. Pero veo por internet que hay incluso Facebook muchos personajes que están apoyándome para que pueda cada vez más extender esta información a más gente, para que pueda hablar en un medio televisivo de masas. Es un hecho evidente, como ya lo he repetido y me repito, porque quiero centrarme en un punto. Quiero enseñar en España, en los medios televisivos, las rocas con gigantes centro, en perfecto estado de conservación. Eso ya lo sabe mucha gente. Lo he dicho muchas veces, digo, lo repito, porque quiero centrarme en una idea. Puedo revelar todos los enigmas y misterios. No es exagerado, es verdad, es un don. Como hay gente que puede hacer partituras de música, como pasó con Mozart con 11 años, ¿no? Podía dirigir orquestas filarmónicas, pintores sobrenaturales como Leonardo da Vinci, y mucha gente así, o matemáticos como Einstein. Hay mucha gente que tiene dones. Son mentes especiales para diferentes temas. Yo lo tengo para, gracias a Dios, para revelar enigmas y misterios. Para mí es fácil. Para mí no hay problema. Cualquier enigma, cualquier misterio, tengo la solución. Con esclarecimiento y con pruebas, naturalmente. Por eso, para lograr alcanzar los medios televisivos y empezar a desvelar enigmas y misterios en efecto dominó, quiero centrarme en una idea, en uno solo. No divagar en muchas cosas, sino en una. Los gigantes, en las rocas artificiales en España. Hay muchos emplazamientos. Como ya dije en otras ocasiones, en el pasado ya lo intenté muchas veces. Contesté o por medio personal o por terceros. Conseguí que algunos periodistas de Antena 3 Televisión, España, Madrid, San Sebastián de los Reyes, me visitaran. La sucursal de Valencia, de Antena 3, Javier Martín y Rocío de la Vara, dos periodistas de Antena 3, y habláramos del tema porque habían escuchado por otros periodistas que había una persecución y un miedo y un temor en que yo hablara, pero que verían la posibilidad quizás de realizar un reportaje o por lo menos un contrato para realizar un reportaje, uno solo, abriendo unas rocas de esta, aunque sea una, y que sería el reportaje más impresionante de la historia del mundo. Me fueron a visitar a mi casa de Valencia y estuvimos hablando, le enseñé fotografías, le enseñé documentos, todo, claro. Se quedaron impresionados. Hablamos, me tantearon, hablaron de muchos temas, toqué algunos temas aquí y allá para darles confianza. Y escribieron a Madrid rápidamente que me mandaron un contrato inmediatamente, porque era verdad que sería un reportaje impresionante, descomunal, que aparte de que Antena 3 ganaría miles de millones con esa exclusiva para todas las televisiones de la Tierra y periódicos y revistas y diarios y libros, sería sensacional, y que aparte que tenía en cartera más descubrimientos aún más sensacionales que ese, que eso sería el principio. Firmamos un contrato que le tengo todavía con el gerente en aquel entonces, Jimeno de Priede, Antena 3 Televisión, Madrid, y ocurrió lo que había ocurrido ya en otras ocasiones. Vinieron órdenes de arriba, o sea, los que gobiernan España, que gobiernan el mundo, de los Illuminatis, con su Club Bilderberg, con sus Vaticanos, con sus logias masónicas, etcétera, los que gobiernan, de verdad. O sea, los demás son pantomimas, o sea, son fachadas. Que eso no se hiciera bajo nada, bajo ningún aspecto.
ni se mencionara más el asunto, ni se hablara más. Amenazaron, asustaron a los periodistas que habían hablado conmigo, los cambiaron de sitio rápidamente, fuera de Valencia, y por casualidad conseguí hablar con uno de los periodistas, de casualidad, porque no querían hablar conmigo, tenían miedo, los habían amenazado de que cuidado, que no volvieran a hablar más conmigo o les arruinaban la vida y la carrera. Javier Martínez, y hablamos, tengo las cartas de visita personales de Javier Martínez y de Jimeno de Priede, y asustado, muy asustado, estuvimos comiendo juntos en secreto en un restaurante, me dijo que no sabía exactamente lo que pasaba, pero que le habían amenazado, que tenía mucho miedo, temblando, me lo dijo sudando y temblando, que tenía esposa e hijo y que no quería jugarse la vida si hablaba más conmigo. Pero eso ya me ha pasado muchas veces, a mí, a mis socios, abogados, porque hay una red de control perfecta para que en los medios de comunicación de masas no se oiga mi voz nunca. Incluso a mi amigo, el presentador de Enigmas y Misterios, Alfate, de Chile, Televisión, en sus programas Si Somos y Pollo en Conserva, dos programas muy vistos, con mucha audiencia, también me iba a presentar. Y también le dieron el aviso. Incluso le dieron una advertencia, le persiguieron, le cogieron comprando droga para desacreditarle rápidamente y le dijeron que Alberto Canosa ni mencionar más. Así están las cosas. Es increíble cómo se puede controlar a la entera humanidad. Porque los enigmas y misterios, su revelación, no es algo simple. Significa que se derrumba por completo todo el entero sistema de cosas tal como le conocemos. Porque también se revela en la oscuridad los extraterrestres y sus obras. Fíjense que hay tantas cosas que la gente ignora. La NASA tiene infinidad de fotografías y filmaciones, pero infinidad y pruebas de vida artificial, de construcciones y ciudades y bases extraterrestres en la Luna y pirámides. En el planeta Marte más aún, y sabe perfectamente la NASA que los aviones, barcos y personas desaparecidos en las Bermudas y en otros puntos de la Tierra están en Marte, como los cuatro aviones de las Torres Gemelas de Nueva York. Bueno, dos, y uno del Pentágono y uno de la Casa Blanca, dirección Casa Blanca, están con los pasajeros y con los pilotos en Marte. Lo han filmado un montón de veces, con pirámides gigantescas que hay allí. Es increíble la zona de Cydonia. Es increíble. Y ciudades antiguas, bosques, lagos artificiales, canales, bueno, es increíble. Lo sabe, pero la NASA, igual que otras organizaciones, está atemorizada, porque sabe que si habla, los arruinan y van a por ellos. Y a los astronautas, cuando hacen misiones secretas, especiales, a la Luna o a Marte, les advierten que de todo lo que vean, porque ya los mandan directamente a ciertos emplazamientos antiguos, a bases subterráneas, a ciudades. Incluso los primeros astronautas de la Luna en 1969 ya les mandaron expresamente al Mar de la Tranquilidad, una base extraterrestre, expresamente allí, para que entraran y lo filmaran todo. Incluso hay filmaciones colgadas en internet de esos momentos en que Armstrong con otro, con Aldrin, entran en la base extraterrestre y lo filman todo. Increíble. Pero tienen terror. Están aterrados. Porque hay organizaciones, digamos, la más perversa y la más criminal, el Vaticano, que es la organización más diabólica y criminal del mundo, que ha conseguido, por medio de aliaciones con dictadores y nobleza y asesinatos de masa, poder y autoridad, y miles y cientos de miles de millones de dólares. Porque aparte de la corrupción general que existe, violaciones de niños, asesinatos de niños, pero hablo de cientos de miles, incluso en el Vaticano, montones de orgías y asesinatos, y lo sabe todo el mundo. Hay declaraciones de sacerdotes del Vaticano que han asesinado niñas y niños. Y la gente se queda impasible. En España, 300.000 niños violados, asesinados, torturados, vendidos sus órganos, quemados vivos, sacrificados en los sótanos de monasterios a los seres de la oscuridad. Bueno, es increíble. En montones, en Canadá, 50.000 niños, pero incluso niños, con testigos oculares, sacrificados, asesinados, niñas,
a la reina de Inglaterra. Hay ahora procesos contra la corona de Inglaterra por asesinatos de niños, rituales satánicos. Pues ya le he dicho muchas veces que las coronas, las noblezas, pues se convierten mediante actos satánicos en reptilianos, en momentos de éxtasis, de asesinatos de niños y niñas. ¿Por qué se creen que asesinaron a Lady Di y mucha otra gente? ¿Quién se cree que está detrás? Hay muchas cosas que la gente ignora. Porque ya digo, a la gente se le ha manipulado hasta el día de hoy. Se le ha engañado completamente. O sea, ahí fíjense que en la Tierra hay, no, nadie sabe con exactitud, 30.000 religiones diferentes. No hay 30.000 verdades, ¿verdad? No hay 30.000 dioses que se reparten la Tierra en parcelitas, ¿no? Es un montaje impresionante para manipulación y división de la raza humana. O sea, la religión organizada, el negocio y la explotación de la religión ha sido causante de las guerras más atroces y cruzadas y sangrientas jamás concebidas por mente humana. El odio entre la raza humana, entre los pueblos, entre las naciones, o sea, ha surgido un efecto extraordinario. Claro, ahora desbaratar el negocio de las religiones de un plumazo, eso les pone el pelo blanco, les horroriza. Y como ya tienen contactos y dinero, ya digo, por ejemplo el Vaticano, aparte de las bestialidades y crímenes y pedofilias, pero bueno, atroces, también es traficante de drogas, blanqueo de dinero de la droga de todo el mundo. O sea, ha asesinado el Vaticano a jueces italianos montones, y incluso a Roberto Calvi, Michel Sindone, por intentar estos llevar a los tribunales de justicia al Vaticano, Sociedad Anónima, por tráfico de drogas. Porque claro, el Estado Vaticano es la única dictadura férrea que hay en Europa. No tiene control policial ni control de nadie. Y entran valijas diplomáticas con toneladas de drogas tranquilamente. De allí se expende o se lleva a los obispados de toda Europa en valijas diplomáticas y de allí a venderla a los traficantes y mediadores y camellos. ¿Por qué se cree usted que el niño de Somorrío era lo que pasó allí? Cuando, conocen el caso, sobre todo en España, cuando un camión cisterna llevaba droga desde los obispados de Bilbao a Madrid para venderla, claro, a los camellos y mediadores, se estrelló, murieron los padres y se llevaron al niño, una furgoneta Nissan que iba detrás controlando el viaje de la droga. Y la policía lo supo enseguida y se le amenazó a la policía de guardar silencio o les acababan. O sea, los policías están amenazados de igual manera, como la Interpol. ¿Dónde creen que fue a parar la niña Madeleine McCann? ¿Es que no lo sabían los padres? Ya la Interpol cogió llamadas telefónicas de los padres con los raptores, entre comillas, claro. Y sabían perfectamente a qué monasterio de Portugal fue llevada para sacrificarla. Y la corona inglesa amenazó de nuevo, como siempre, a la Interpol de que de declarar una sola palabra de lo que sabía del paradero de Madeleine McCann, con sabiéndolo los padres, claro, los arruinaban y los acababan ellos y sus familias. El estado de terror diabólico. Así está. Esos son pequeños detalles aquí y allá de lo que hay detrás de todo esto. Fíjese cómo la arqueología ha podido engañar y con teorías burradas y bestialidades, pero teorías de mente, de enfermos mentales. Ya lo he repetido muchas veces en diferentes vídeos YouTube. Por ejemplo, los monumentos gigantescos que hay por toda la Tierra. En Sudamérica, en Norteamérica, en México, en Egipto, en Perú, donde quieran. Son piedras gigantescas, monumentos, estatuas, incluso estatuas de 2 millones de kilos. Monolitos de 2 millones de kilos de una sola pieza, pirámides que hoy no se pueden realizar con técnica moderna, es imposible, o sea, ni lo intentarían, ni, vamos, es que ya los planos, solamente hacer los planos para hacer una pirámide semejante a la de Keops, tardarían años, décadas, solo los planos. Si los egipcios, no, los egipcios antiguos no tenían ni papel, escribían en hojas secas de papiro, no tenían hierro ni acero. No tenían ni madera, ¿cómo iban a hacer rodillos si no existió el árbol en Egipto nunca? Palmeras, madera de corcho, atravesar 600 kilómetros de desierto, 2.500.000 piedras, algunas de 20.000 kilos,
perfectamente pulidas en las seis caras, colocadas una encima de otra con una capa de mármol perfectamente pulido, pero si eso hoy no se puede realizar. ¿Cómo lo iban a realizar hace miles de años cuando estaban totalmente primitivos? La única arquitectura o trabajos de arquitectura que conoce Egipto en la Sagrada Escritura eran los hebreos, que eran los supuestos esclavos, eran personas nomás, trabajadores, que hacían ladrillitos de barro y paja secados al sol. Eso era toda la ingeniería, arquitectura que tenía Egipto. Jamás, en ninguna parte, no hay ni un solo jeroglífico, ni un solo escrito que diga cómo, quién, cuándo, por qué se construyeron pirámides o monumentos o supuestos templos. Jamás, no existe. Eso no existe. Solamente algún idiota, en alguna parte, que se le ocurrió decir, pues sería tumba de faraones. Pero cuando entraron las pirámides, jamás se halló momia alguna, ni escrito alguno, ni faraón alguno, jamás, en ninguna parte. Sí, se hallaron algunas momias, pero en subterráneo, fuera, en Luxor, en el suelo. No en pirámides, ni en templo, ni en nada. O sea, una farsa increíble. Fíjense, por ejemplo, cuando hablan de, y ya digo, son temas impresionantes, de las pinturas rupestres que hay en todas las cuevas de la Tierra, dense en cuenta una cosa. La teoría, una vez más, aberrante de los arqueólogos, bueno, pues es que hubo en la Tierra una era glacial que duró miles de años y toda la Tierra glaciares, frío, intenso, y los hombres se refugiaban en cuevas y como se entretenían haciendo pinturas, ya está, en las paredes. Primero, ¿cómo iban a sobrevivir animales, aves, insectos, personas durante miles de años en una era glacial donde no crecería nada, supuestamente, claro? Ni árboles, ni hojas. ¿De qué iban a comer? ¿Cómo iban a sobrevivir? Y otra cosa, por ejemplo, en las cuevas, las pinturas que hay rupestres, cuando miran, claro, la gente no puede pensar, miren arriba. Primero, no verán humos en los techos. ¿Con qué luces hacían en cuevas oscuras, en lo profundo de una cueva, una pintura rupestre? Si arriba no hay humo, ¿con qué fuego? ¿Con qué leña? Si no había, si estaba todo en el glacial, ¿cómo iban a coger leña? ¿De dónde? ¿Con qué instrumentos? No tenían nada. ¿Miles de años? ¿Con qué pieles? Dense en cuenta que cuando hacen pinturas rupestres, observen un detalle. Hay escenas en toda la Tierra, en las pinturas rupestres, se ven hombres con arcos cazando ciervos, lo que sea, ¿no? Corriendo y tal, muchas. A ver si ven en una sola, solo una, en toda la Tierra, que se vea un hombre o varios hombres cazando o lo que sea, con abrigos de pieles o gorros o botas de piel para resguardarse del frío. Verán que en todos los casos se ven hombres y mujeres desnudos completamente. No se ve ninguna. Luego si alguien pintaba lo que veía afuera, pintaría gente con mucho frío, con abrigos. Nunca. Siempre desnudo. Lo que significa que hacía una temperatura súper tropical, calurosa, en todo el tiempo. Jamás hubo era glacial, ni jamás hubo evolución de ningún tipo. O sea, es un montaje impresionante que ha durado hasta el día de hoy. La gente, desgraciadamente, no puede pensar. La gente no se le ocurre, no puede. Es como un don. La gente imita cosas. Y entonces la religión, por ejemplo, en las miles de religiones, para ello es un día de fiesta. Por ejemplo, en España, pues la religión es San Fermín. Es la religión, el día de religión. Correr delante de los toros, emborracharse, torear y bailar. En las jotas, en Zaragoza, pues bailar jotas, beber vino y tal. Beber vino en bota y fiestas y al monte a comer una parrilla. En Valencia, pues las fallas, quemar muñecos en la calle, vestirse de payaso y salir. Y así sucesivamente en Andalucía, por montar en caballo y bailar sevillanas. O sea, para la religión es un día de cachondeo. Y para eso, y con ese montaje, con ese engaño, y con el temor y la mentira de enseñarles a la gente aberrantemente que si no pagan, si no son católicos, si se queman en el infierno y allí los demonios los queman eternamente con dolores, horrores. Pero si pagan dinero, por funerales, entonces ya salen, contra más paguen, van saliendo más rápido. Entonces van al cielo y allí. Primero, se supone entonces que Dios es el Dios
de los demonios, o sea, que están al servicio de Dios. O sea, que Dios es, según la Iglesia Católica, el demonio principal, que es el jefe de todos los demonios, y que Dios dice, ese al infierno, que le queme, porque no paga. ¡Aberrante! ¡Aberrante! Fíjense que, según las Escrituras, el primer hombre creado por Dios, Adán y Eva, ¿no? Bueno, pero la desobediencia de Adán y Eva, dicen las Escrituras que Adán, por desobedecer y comer de un árbol prohibido, pues volvió al polvo del suelo, porque de él fue tomado, a polvo eres y a polvo, ¿verdad? No dice en ninguna parte que fuera ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio, ni al limbo, ni a ningún sitio. Al polvo. La composición de materias orgánicas de la tierra se descompone y vuelve a la tierra. Incluso en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículos 19 y 20, dice que hay un suceso resultante semejante a los animales y al hombre y a la humanidad. Es el mismo suceso. Todos están hechos de polvo y al morir todos van a volver al polvo. Punto final. Es increíble cómo la religión organizada ha masacrado a la gente, los ha explotado, los ha engañado, los ha manipulado, los ha metido en guerras y cruzadas, en guerras santas, ha destrozado la mente y el cuerpo de la humanidad. Bajo el manto de la religión, existen millones de personas inocentes, hombres, mujeres y niños, sobre todo niños pequeños, violados y asesinados, impunemente, con el aplauso de noblezas, políticos, banqueros, logias, protegidos hasta el día de hoy. Por lo cual, con esta que he comentado ahora, quiero explicarle el por qué mi voz está prohibida en los medios de comunicación. No porque los periodistas, generalmente, con gusto, lo he dicho muchas veces, me cogería, mucha gente está sorprendida, periodistas que con unas ganas terribles de meterme, bueno, si son unos minutos, si meten a cualquiera, cualquier programa televisivo, pues meten a cualquiera, oye, pues va a soltar su teoría, o unos minutos, que va. Yo necesito 15 o 20 minutos, no. Voy a enseñar fotografías, mire, señor, ya me conoce todo el mundo, en internet soy archi conocido, posiblemente uno de los más leídos en internet de todo el mundo, en cuanto a programas, me refiero, no en canciones, cosas así. Bueno, pues 15 minutos, 20 minutos, mire, aquí están las rocas. Enseñaré fotografías grandes, estos son los lugares, los emplazamientos, aquí están las marcas de las rocas, código de barras, aquí están tal... Vayan cuando quieran. Automáticamente, la arqueología lo hacen hecho siempre, acordonará la zona, le darán orden a acordonar la zona. Pondrán barreras, ¿tal? Y control. No permitirán ya más entrar nadie más. Pero he dicho siempre que siendo en un programa de masas, donde millones de personas lo vean, pues sencillamente de esos millones muchos miles o cientos mil irán allí un fin de semana a ver las rocas. Y si ya ven que hay barreras y prohibiciones de que no entren nadie, habrá policías y tal, sencillamente ya quedarán mosqueados y ya dirán, es verdad, esto es verdad, antes podía todo el mundo entrar y ahora ya es prohibido totalmente. Dirán que es reforma o que está prohibido, sin más. Cuando, por ejemplo, en la India hace unos años aparecieron esqueletos gigantescos de más de 10 metros en la zona de Distrito Vacío en la India, ¿qué hicieron? Lo de siempre. Vinieron los militares, acordonaron la zona, solamente una fotografía que pudo hacer Discovery desde un helicóptero de algunos esqueletos, encontraron un montón. Se llevaron los esqueletos rápidamente, inmediatamente, al área 51 de Nevada y silencio. Y a Discovery le prohibieron que eso lo emitieran en televisión. ¿Con dónde creen que han ido a parar todos los miles y miles de esqueletos que han aparecido durante toda la historia, en todo el mundo? Esqueletos gigantescos. ¿Dónde creen? A ver si ven alguno en un museo. No verán ninguno. Porque rápidamente hay orden, ya antiguamente, de llevárselo rápidamente. Antiguamente se los llevaban a los monasterios. Allí verán, cuando se hacen reformas, se ven sarcófagos gigantescos. Y los cerdos dicen que no, que era para meter muchos curas que le morían, ¿no? Muchos frailuchos de eso, lo metían todo junto. Era para meter los gigantes. Fíjese, por ejemplo, en la Catedral de Toledo, donde la Cueva de Hércules, en la Catedral de Toledo, si van allí, verán que hay una pintura gigantesca de un gigante, tendrá, pues eso, 7, 8 metros, 10. Le llaman el San Cristobalón. Porque las catedrales están hechas en cúpulas gigantescas para recibir a los gigantes cuando los saquen de las rocas y darles culto, porque hasta el día de hoy les han dado culto sagrado.
les han hecho reverencia, les han hecho culto, sacrificios de niños a los gigantes en las rocas, en montones. Porque des en cuenta que en cualquier lugar arqueológico, en España, por ejemplo, o en Sudamérica, cualquier lugar, miles y miles de lugares diferentes, en montañas alejadas, en cuevas, en lugares inhóspitos que no vive nadie, donde haya rocas con señales, dólmenes, menhires, cuevas antiguas con marcas artificiales, etcétera, etcétera, emeritorios, etcétera, etcétera. Donde quiera que vean cuevas y piedras antiguas, verán siempre la ermita católica en medio o incluso dentro de la cueva. Porque se ha continuado el culto místico aberrante a esos lugares antiquísimos donde se hacían y se hacen sacrificios de infantes. ¿A qué? A los gigantes y a los extraterrestres que hay en el interior de rocas artificiales, en muchos de esos lugares. Es un engaño increíble el que hay manifiesto en toda la Tierra. Hay una presión gigantesca.